Arresto. ¿Qué arresto? Si no hice ¿Un nada, crimen de pasión? Usted intentó envenenar a esta persona. Nadie, yo no hice nada, no entendés. Doctora, ¿quiso realmente envenenar a la gimnasta con un batido proteico? No es muy delicado y podría perder su licencia médica. ¿Dónde guardó los fármacos? ¿Qué fármacos? ¿Me soltás, por favor? ¿Me podés soltar? Acompáñeme, por favor, no se resista. Camila Garay será procesada por un intento de homicidio. Sí, agravado por vínculo. Bueno, ¿qué vínculo? ¿Eso quiere decir que Marisa Güero es la amante de su hermana? ¿Qué sé yo? No sé. Está ahí. Sí, pregúntale a ella en todo caso. ¿Qué crimen pasó? ¿Qué crimen? Admítalo. Dígame. ¿Me dejás un... Doctora, por favor, confíense. Por favor, tenemos que traerla. María Belén. María Belén López. ¡Fue envenenada! ¿Para dónde me llevas? ¿A dónde? Penal de 6. ¿Cómo va a soportar la administración? ¿Su marido y usted? Doctora. Doctora, ¿dónde la llevan? Doctora. Buen día, concejal. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Con permiso. Ay, no, esto es una locura, la tengo que frenar. Bomberos del Delta, buen día. Sí, quiero denunciar un siniestro. ¿Un incendio? No, un tipo siniestro, tipo muchacho siniestro. A ver si, por favor, si es tan amable, me pasa la dirección del siniestro, obvio. Porque va a haber un accidente. Va a haber un accidente que posiblemente lo voy a freír, lo voy a hervir. Disculpe, ¿usted puede ser preciso en reportar el siniestro? Porque si no, no me ocupe la línea al cohete, señor. Como dicen los trailers de las películas, próximamente. ¿Próximamente? Próximamente lo voy a desintegrar, lo voy a quemar, voy a hacerle algo muy feo, le voy a sacar los párpados y los voy a remangar, a menos que lleve a cabo una acción que pueda resarcirlo ante la sociedad, que tenga un poco de decencia. ¿Resarcirme ante la sociedad? Sí. ¿Qué vendría a ser eso? No entiendo. ¿Qué, ¿Qué tipo tenga que se comporte bien? Porque yo estoy choqueado. Por una traición. Yo creía en él como amigo. Y si no creía en él como amigo, por lo menos creía en él como bombero. Y resulta que me traicionó. Jugó con mi cariño y me fingía. Me mintió todo el tiempo y no se hizo cargo de lo que tenía que hacerse cargo. ¿Hacerse cargo? Damasio, ¿cómo anda? Ah, ¿cómo te va? ¿Qué estaba buscando? ¿Cuántas veces te tengo dicho, Damasio querido de mi vida, que no me ocupes esta línea para ese tipo de boludeces, por favor? Estaba el celular apagado. Igual no tenía batería, no cargué tarjeta, teme no pude. Estás haciendo la gran Houdini. ¿Qué es la gran Houdini? Un mago que ahora no me acuerdo. Bueno. Yo no voy a dejar que mi hija se tome un colectivo y llegue sola a un lugar sin esperanza. Sin padre, con un chico. Está bien, tenés razón. Yo no quiero eso tampoco para ella, pobrecita. Pero no me puedo hacer cargo, de verdad. No puedo. No te podés hacer cargo. No te podés hacer cargo, pero no. Para subirte arriba de mi hija y hacer el movimiento copulatorio pélvico, sí. Sí, pude, pero ella se me entregó la muy trola. Vine, me buscó y bueno, ahí tenés. ¿Te bastaba decir que no? Sí, bueno, pero además tu hija es muy linda. Yo también le digo que sí. Está lindo, la verdad. Mira, esta persona, que prácticamente tiene la inteligencia de un calamar, puede contestar con sentido común y con el corazón, seguro que si le era el padre se hubiera hecho cargo. Bueno, basta, yo no puedo, no me mortifique más, no me torture, no me puedo hacer cargo de nadie. Damasio, por favor. ¿Cómo la aprovechás, Pepe? ¿Así tiene un bebé? Vos callate, ¿qué te haces? Dejalo, que ya no sabe nada. Está acorralado, pero yo lo voy a acorralar más. Lo voy a poner entre la espada y la pared. No, rompe la boca, ahora sí rompe la boca. No, él va a ser el padre dedicado y consciente de que mi nieto necesita, o de lo contrario va a terminar como un eunuco. ¿Qué es eso? Un eunuco es un castrado. Así que usted, ¿se hace cargo del nene o zas? Adelante. Por acá, chicas, por acá. Pónganse cómodas. Gracias. Adelante, sí. Bueno, es un grande como esta casa. Luego por vos, te digo. Pará un poco, démosle una oportunidad. Si está muerta con vos, te va a seguir, no te dejó. Bueno, vas a ver que para quilombo. Pónganse cómodas, sí. Por favor. Ay, siéntense donde está. Con vos todo bien, ¿eh? Sos una divina. Las dos toman té, ¿verdad? Sí. Bueno. Ay. Por favor. Qué ocurrente.
¿no? Y bueno, eso es todo lo que pasó. Claro, sí, no, me imagino. No, la verdad, ni les digo ni les cuento la ansiedad que tiene Brendita por hacer las paces con ustedes. Me imagino. Sí, sí, la verdad que sí. Realmente es una buena chica, es de sentimientos nobles, realmente es así, pero bueno, denle una oportunidad, ¿eh? No se le nota, Elsa, no se le nota. Viciaron con la medicación. Bueno, no seas mala, ¿no? No seas mala, ¿no? Por favor, uy, 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 ahí viene Brendita, nuestra anfitriona. ¡Ey, buenas! Bienvenidas, ¿qué andan cuchicheando, loquitas? No, bueno, Brenda, lo que pasa es que las chicas están sorprendidísimas por tu invitación, querida. Ay, sí, es lógico, es lógico y lo entiendo porque pasaron muchas cosas entre nosotras. Y digo, igual yo estuve pensando mucho y dije, bueno, no, hay que saber frenar, reconocer los errores, pedir disculpas. Y acá están porque somos vecinas y quiero que nos llevemos bien, así que por eso las invité al té de la paz. Ay, habla tan lindo cuando quieres. Bueno, anda a buscar el té, no me ves. Anda a buscar el té, bueno, rápido, sí, dale. Sí, sí, sí. No, es que hay que traerla cortita, porque si fuera por ella estaría todo el día haciendo zapping y comiendo, ¿cómo se llama eso que comen los las palmeritas, viste? Todo el día eso, tragando puro carbohidrato. Carbohidrato. ¿Vos crees que con esto vuelvo a arreglar todo? Bueno, dale. No, no, pero está bien. No, déjala, porque tiene razón. Porque tiene razón, porque yo todo este tiempo estuve muy invasiva, muy loquita, gritándoles todo el tiempo. Y no, estuve pensándolo, hoy hay que llevarnos bien. Digo, ¿por qué vamos a competir por a ver quién es más lesbiana si gana Maribel? ¿No es cierto? Es el macho de la casa, ya está, ¿no? Gana ella, bueno, qué lindo ahí como fuma. Acá llegó el té de la paz. ¡Qué rico! Gracias, muchas gracias. Bueno, les sirvo, chicas. Escuchen, ¿azúcar o edulcorante? ¿Qué quieren? Edulcorante, para mí. Amargo, para mí. Bueno, yo edulcorante igual que vos, porque para amarga está la vida, así que ahí pueden ir endulzando. ¿No te falta nada acá en la mesa? ¿Las masitas? Bueno, de petit food, puedes decir. Bueno, sí. A las palmeritas, las palmeritas que me encantan los hidratos de carbono, Elsa, traete. Vos sabés que las palmeritas no hay, pero encargué unas masitas deliciosas de la confitería de la esquina. Petit food, te expliqué, que no digas masita. Bueno, sí, vos sabés que me cuestan los idiomas, ahora las traigo. Bueno, que le salgas el dialecto de González Catán y ya se pierde, no casa ni una palabra. La pobre la ignorancia, esto ¿no sí lo es? No, ¿qué cosa? No, ¿sabes lo que es esto? No, hierbas naturales del extranjero, que evidentemente ustedes no están acostumbradas, deben estar muy acostumbradas al saquito nacional, por eso este olor a lo mejor es un poquito fuerte. Es fuerte el gusto, pero es riquísimo. El paladar se te acostumbra enseguida desde el lindo. No, pero toma. ¡Ay, bueno! Tarde, pero seguro. ¡Ay, está! Acá están los petit. ¿Cuánto, Brenda? No sé pronunciar. Están riquísimas. Sí, yo comí. Sí, bueno, se nota, porque parece que estás comiendo todo el día. Te voy a echar abajo de un puente, vas a terminar, no te voy a alcanzar ni para comprar cutucas. Brenda, por favor, tomen el té. Esto tiene que se enfría, ¿eh? No tiene nada, no, es que dice como que está fuerte, pero se... No. Camila, ¿qué haces? No. Ringo, ya me está empezando a dar un poquito de miedo todo esto. Yo no prefiero pasa irme. Nada. Como mucho venir, te pegan un tiro, no te preocupes, no pasa nada. Ahora, oficial, ¿cuántas veces tengo que decirle? Quiero hablar con mi abogado, ¿puede ser? Ya le dije que en la comisaría. No me haga repetir 20 veces las mismas cosas. Aparte, ¿qué abogado me estás hablando, Garca? ¿Por qué no lo decís acá? Decime para quién laburás. Perdón, decime, dale, habla. ¡Habla! Decime para quién laburás. Por favor, Dicenaro, tenemos que llevar el sospechoso a la comisaría. Está bien, sí, llévalo. Sos un garca, vos. Carca, traidor, vigilante. Se les alcanza, voy a ver. Llévenselo. Llévenselo. Justo le dije vigilante que estaba en la rata y casi me mata. ¿Qué pasó con Daniel? No, ¿qué pasó? No la podés creer. Bueno, ¿se acuerdan de la, ¿Se acuerdan? Sí, yo alquilé el club, ¿te acordás que la rompí? Sí, fue la fiesta. Ah, vos sí. Me ves un trago, ¿verdad? Sí, bueno, un momento, tampoco reclamo. Él hace una fiesta bárbara, laburan un montón de cosas. Escuchame, este Garca, ¿sabes lo que hizo? Él lo vio entrando a la mansión con Gloria, ¿entendés? Porque viste lo de la cámara de seguridad. No. Sí, sí. No. Pero sí. Y Gloria estaba en el psiquiátrico. Sí, pero la sacó porque labura para un mafioso, era para el plan. Necesitaban para el ¿Pero plan. ¿Qué plan? El plan de que Gloria. O sea, me querían hacer creer que Gloria me puso el cosito en el batido para que yo me vuelva loco, ¿entendés? No, me estás jodiendo. ¿Qué te me estás jodiendo? Te estás jodiendo con semejante huevada. Es una locura, este pibe es un... Pero Daniel, aparte, te hacía un bueno, te miraba... Sí, no, a mí lo que me preocupa es que Gloria esté suelta, nada más que eso. Para mí salían de la cervecería, ¿eh? Sí, sí, de la cervecería Garay. Es de ahí, sí, para mí es de ahí. Bueno, si esto quería arruinarte el pesaje, pero no van a poder, ¿eh? No, va a arruinar nada, no van a poder. Yo voy a investigar qué hay detrás de todo esto, tengo que saber qué hay detrás de todo esto. Ringo, yo cualquier cosa que sepa te aviso. Sí, disculpa, me quedé pensando en lo que tenía que investigar. Te agradezco, Juancito. No. Los parió loco, me hizo una mano enorme. La verdad que nunca pensé que iba a terminar pidiéndote... ¡Vamos!
Vamos, vamos, sí, vamos. Seguís vamos. Sí, trayendo cosas de afuera, Juan. Para, sí, sí. Para. ¿Qué pasa, Domínguez? Mira, Jauregui, no puedo hablar mucho, pero en quilombo, ¿sabes? Habla. Di Genaro lo denunció a Daniel. ¿Qué? Nada, tiene un testigo que presenció el momento en el que truchaba el video de seguridad de la mansión con Gloria. Pero es un idiota. Escuchame una cosa, ¿a mí me vio? No, habla de una persona más, pero no te reconoció. Solo dio los nombres de Gloria y Daniel. Bien. Bueno, al menos no es tan grave. Se ve que ese disfraz pedorro sirve para algo. Oíme, Jauregui. ¿Vos confías en Daniel? Ese muchacho está hasta la manija, ¿eh? Yo no confío ni en mi sombra, Domínguez. ¿Entonces? Entonces ya sabés. Daniel no puede hablar. Nadie tiene que saber que yo sigo vivo. Entendido. Tiene que ser creíble. Creíble. Puedo contar con vos, ¿no? Siempre. Yo estoy muy agradecido por lo que hiciste vos por mi familia. Bien. Bien. Seguí así. Seguí así que no vamos a tener problemas. Avísame cuando pase peligro. Perfecto. Ah. Domínguez, mandale saludos de mi parte. Sala. ¿Cómo la aguanta, señor? No, no la aguanto. ¿Terminaste vos con tus maniobras? ¿Estás simpática? No, lo que pasa es que yo creo que vos y yo podemos seguir estando juntos, podemos seguir siendo socios, porque podemos destruir a Camila y a Ringo para que no estén más juntos, ¿entendés? Yo creo que todavía podemos hacerlo. No, no podemos. Me gusta cuando estás lúcida, me encanta, claro. Sí que podemos. Sí. ¿Qué pasa? Llegaron, señor. Bien, bien, cárgate. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suéltame, no. Perdóname, no, pero no me salí, suelta. No, 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 digo, no, no, no. ¡Sos una mierda, Dios! ¡Sos una mierda, hijo de puta! ¡Ponete bien! ¡Ponete bien! ¡Tomá la pastillita! ¡Que cuando yo te necesite sé dónde buscarte! ¡Anda, anda, anda! ¡Dios, Dios, hijo de puta! ¡Dime que tu vida sin mí! ¿Pero vos me estás jodiendo, Camila? Mira la cara de susto que tienen las chicas. Perdón, no las quise asustar. Sí, pero las asustaste. ¿Qué te pasa? No, 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 no